chulas, acompáñenme. Hoy voy a hacer el postre preferido del envoltorio y la melolenga, bueno, de todos aquí en mi casa. Unas fresas con crema, miren, que se van a quedar de rechupete para chuparse hasta los bigotes, melolengas. Vamos, zorráquese. Y vamos a comenzar con lavar las fresas, melolengas, para quitarle todos esos animalillos que cargan por allí por adentro. Hay unas medias podridas, las vamos a sacar, tállelas, tállelas. Acuérdense que Zamora, Michoacán, es la capital de la fresa. Sí, ya sé que muchos dicen que no, que es Irapuato. Antes era Irapuato. Ahora métase a Google y vaya donde quiera y es Irapuato, es Zamora, mire. Dice que allí en Zamora se da el de estúpido de fresa, allí es donde se lava, se empaca, todo esto, es, ¿cómo se llama? Islán de los Elbores, el valenciano, todo esto es el corte y la fresa, por eso es ir a este. ¡Ay, Zamora, hombre! Piquen las fresas así, en pedazos pequeños. Ya que tiene las fresas todas picaditas, va a agarrar una tacita de estas de azúcar y se la va a poner. Mire, si usted cree que es mucho azúcar o que esto y que el otro, omita un paso de los que le estoy dando, melolenga. Ve este colorante que es para los pasteles, le va a poner aproximadamente una, dos gotitas nada más, porque se van a pintar las fresas con crema, así color rojito. Y ya vino la melolenga, a ver si ya están listas, ya mero, melolenga, espérate. Que lo primero que le va a poner es una lata de media crema, se la tiene que sonrajar todita, no deje nada. La melolenga dijo que me va a ayudar, este es queso crema, una cucharada grande, sonrájela. Y una lata de leche evaporada, toda se la tiene que poner porque esto lo vamos a revolver. Y le va a poner lechera, pero ya la lechera tiene que ser el gusto, depende cómo le guste usted de dulce, acuérdese, cómo le guste agarrar diabetes o no, dele, dele, sorrájele. La va a tapar y se la va a llevar a moler, a ver tus uñas, Sally, ay, qué bonita, Sally. Ahora sí, huélalo todo bien molidito, dale, melolenga, dale. Y le va a empezar a sonrajar todo ahí, échaselo, Ali, sin miedo al éxito, Ali, dale, dale, échale. Y ahí como puede apreciar, ahí quedaron las fresas con crema, mire, déjenlas refrigerar, enfriar. Y también tiene que llevar crema Daisy, pero yo no tenía. Y ahí llegó la primera, para que le sirva, hazle para acá, hazla para acá. Ahí van, también le hace falta la whipped cream acá en la parte de arriba, pero tampoco tenía y no alcancé la mera verdad, ir a la tienda, una sabrosura. A ver, Ashley, sé la primera en probar las melolenga. Mm. ¿Sabrosas? Al 100%. ¡Envoltorio! Mami, dame, dame. Hazte para acá, acércale para acá, envoltorio. Ahí va. Una, dos cucharadas, envoltorio. A ver, envoltorio, trágate tu postre favorito, melolengo. ¿Qué tal está? Está bien. ¿Está bien o sabroso? Eso. Aquí ahora voy a servir el mío, pero ay, a mí se me antoja la whipped cream y no tengo melolengas. Mire, yo lo que hago, las meto aquí a la nevera para que se enfríen. Y aquí este se lo voy a llevar a mi hijo, el mayor, allá está su cuarto, ahí le tocó en la parte de abajo. Vamos a tocarle. Aquí vamos a tocar la puerta. Ándale, Jimmy, trágatelos. No podía faltar la mía. Y arriba Zamora, la capital de las fresas melolengas. Mmm. Póngala sin fría y a congelar, una chulada.